Disculpen amigos que me están viendo. Nosotros como anfitriones vamos a hacer la cuenta. ¿Qué te voy a dar? Refrescos. ¿Cuántos? 8. A ver, espérame. No se van a caer ahí. Ah, okay. A ver, pásamela. A ver, Betty, ¿me vas a ayudar? Ven acá. Precisamente quiero enseñarle a mi gente que somos los principales anfitriones. ¿Pero por qué grabas? Para YouTube, porque estoy compartiendo para que vengan a comprarnos. Ah, ya. ¿Para qué te va a dar, muchachos? Para que vengan a comprar. ¿Dame un envase que te pedí hace rato? Ajá. Vas a una coca. Sí, como dice la hermana Flor, la obra de caridad es para toda la gente que nos ve del resto del mundo. A ver, déjame la doy rápido y ahorita te la doy, ¿va? ¿Pero este dejaste un corte? Sí, 10 pesos. Entonces yo nada más te cobro 13 de esa, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? A ver, pásate ya, ¿no? Ah, no, es cierto, no, no, sí. Sí, perdón, no me acuerdo, ¿no? Ah, sí. Gracias. Gracias a ti. Entonces da una. Ajá. ¿Tres? Sí. 4. ¿Ya, verdad? Falta una. Pues lo que le dice la otra. Ajá. Pues fíjense amigos, porque aquí estamos compartiendo para darle para que vengan a pedir sus elementos favoritos para seguir con nuestra gastronomía mexicana. Y precisamente estamos Gracias a ustedes que están aquí conmigo y a nuestros principales elementos anfitriones y estamos aquí para que le podría decir a nuestro público que nos ve para que pidan sus elementos favoritos. Gracias. Pues gracias amiguitos, muchas gracias amiguitos que precisamente nos están viendo a través de YouTube para que sigamos transmitiéndole lo mejor para toda la Ciudad de México, todo el resto de la República y todos los países del mundo y espero que se suscriban conmigo para que vean lo mejor de mis mejores vlogs y que sigamos aportando lo mejor para todos ustedes, mi estimado público. Y me da mucho gusto que una vez estén aquí con nosotros a todas las familias. Y precisamente aquí les muestro. Y aquí les muestro precisamente uno de los grandes elementos que es de esos productos que se venden mucho aquí en todo lo que es el continente americano.
detrás. Y qué bueno. Esperemos que les guste, porque es uno de los principales elementos para poder acompañarlo con cualquier tipo de recetas de la gastronomía. Suscríbanse y van a ver que les va a gustar lo mejor para que sigamos compartiendo con todos ustedes. Un saludo para toda la gente de todos los países que nos están viendo.